Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Para mí siempre es un honor acompañarles. Gracias a la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas y redes sociales, muchísimas gracias. Gracias a los que se suscriben todos los días. Ahí tienen el canal creciendo. Vamos a ver en cuánto estamos. Entro yo de inmediato por aquí porque al mismo tiempo que ustedes para poder ver la cantidad de suscriptores, 81.500 estamos, gracias a 81.500, gracias a todos señores por acompañarnos en esta jornada. En el día de hoy que es lunes, comienza ya el régimen diferente en materia de COVID-19, las medidas. Hoy ya no hay toque de queda en ninguna provincia del país. A partir de hoy, libertad todo el mundo, o sea, es libre. Sin embargo, el gobierno dominicano tomó una decisión que muchos se la están pensando, hay gente que está protestando, gente que cuestiona, pero digamos que la mayoría está haciendo lo que tiene que hacer, que es vacunarse. A partir del día 18, es decir, se le da un plazo hasta el día 18. Todas las personas tienen que tener, cuando entren a entidades públicas, entren a sus trabajos, vayan a bares, restaurantes y demás, la tarjeta de vacunación. Ya hay empresas que están sacando su promoción, ponte en la cosa, ten tu tarjeta. Ustedes pueden, los que no se han vacunado, van y se vacunan. Hay mucha gente que está empezando a vacunarse por esa razón, no quieren perder sus empleos, podrían perder empleos. Yo estuve conversando hace aproximadamente 2 meses que me habló un empresario, digamos, que de una empresa importante de este país, y me decía, mira, yo no me atrevo a tomar medidas contra los empleados que no han querido vacunarse porque no es una medida oficial del Estado Dominicano. He visto que en algunos países sí lo toman y no quisiera cometer algo que va en perjuicio de los derechos de estas personas. Y entonces, para evitarse problemas, futuras demandas, hay gente que dice, bueno, yo, si el Estado no ha dicho que es obligatorio, ¿por qué yo en mi empresa tengo que decidirlo? Hay algunos que sí lo pusieron como obligatorio. El caso es que yo sé que esto va a animar a muchos empresarios, a muchas empresas que se habían abstenido de declarar la vacunación obligatoria para sus empleados porque tenían dudas, porque no querían confrontar problemas legales o lo que fuera, a tener esa determinación. Entonces, es muy difícil, veo, que algún empleado prospere una demanda, que puede hacerla ante el Tribunal Superior Administrativo, incluso podría llegar al Tribunal Constitucional, pero es que es muy difícil. Eso se está más que demostrado en todos los países porque impera un derecho básico de la gente, que es el derecho colectivo a la salud. Y si bien es verdad que el COVID-19, después que te pones la vacuna, aún así puedes contagiarte, la carga viral es menor, eso se ha demostrado. Los casos que llegan a internamiento, que llegan graves o que finalmente fallecen también es menos. Por lo tanto, si usted tiene menos carga viral, usted contamina menos. Es lo importante. De hecho, al inicio de la pandemia se destacaron unas personas que le llamaron los supercontagiadores en China y en algunos países, que era gente que se sabía que habían sido la fuente de contaminación de mucha gente. Aquí hubo 2 o 3 personas que hicieron de las suyas al principio de la pandemia, que se sabía que fueron fuente importante en el contagio de otras personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa gente tiene una carga viral importante, por eso señalan que si en una casa hay 2 personas que están contagiadas por COVID, no estén las 2 en el mismo espacio porque se suma esa carga viral. Lo que hace la vacuna es que te reduce esa carga viral. Entonces, se ha demostrado que es importante. Yo espero que esto sea un llamado de ánimo a toda la gente que todavía no se ha vacunado. Quiero decirles que la ocupación hospitalaria va subiendo. Nosotros hemos tenido picos y esos picos están muy claros. Los picos de los aumentos, incrementos de personas que resultan afectadas por el COVID es al mismo tiempo los picos de internamiento. Estoy mirando en el Distrito Nacional, por ejemplo, comienzan a salir los casos de tragedia siempre por estos momentos que comienzan a salir. Tenemos la provincia de Duarte, tenemos la Romana. En Peravia ayer no había una cama,
tenemos Santiago, que sigue creciendo, Distrito Nacional y Santo Domingo. Y para que tengan una idea, por ejemplo, con el Distrito Nacional, verificaba el ingreso de una paciente, que yo quiero hablarles un poquito después de cuál fue el camino que tomó esa paciente, porque es un caso que a mí particularmente me ha consternado y que lo converso porque es necesario y sobre todo porque quiero avisarles a las mujeres embarazadas que deben tener especial cuidado con el COVID, pero también al personal sanitario que las atiende. Aquí hay médicos que no han bregado con COVID en la pandemia, que no conocen bien el COVID, y ven a una persona aparentemente bien y se confían y dicen, no, está bien. El COVID tiene la particularidad que es importante irle adelante, no detrás. Este es un país habituado a ir detrás de las enfermedades. Te enfermaste de algo, buscar la cura. Te enfermaste de otra cosa, buscar la cura. La salud preventiva no es relevante. Bueno, pues en el COVID es importante ese momento de salud preventiva. Ese es el médico que te manda a hacer una placa de reconocimiento de tus pulmones y te dice, mira, tus pulmones están bien o tus pulmones tienen una pequeña sombrita, está empezando a afectarse, vamos a intervenir, vamos a dar el medicamento que manda. No cuando los pulmones están llenos, están oscuros, que usted ve esas placas, que mi madre, y eso pasa en una embarazada en 24 horas, es impresionante el nivel de cambios que puede producirse en una embarazada de COVID. Impresionante. De hecho, la chica de la que les voy a hablar estaba más o menos estable en la mañana del sábado y en la tarde estaba en crisis total. Y ya se hablaba de desembarazarla, como finalmente lo hicieron, y de entubar probablemente. Entonces es importante que todos, que todas las familias sepan. Sobre todo yo quiero dirigir este mensaje a las familias que viven en comunidades apartadas. Ahí en el Marcelino Vélez, el Hospital Marcelino Vélez, que es la unidad por excelencia de ingreso de mujeres pacientes embarazadas con COVID-19, porque tienen las condiciones. No es porque, es porque tienen las condiciones, es porque tienen que tener un servicio para recibir el bebé, por ejemplo. Bebés prematuros, ellos tienen las capacidades para hacerlo. Además, han trabajado todo este tiempo con COVID-19. Hay una señora de Pedernales cuya hija perdió su bebé. Esa chica tiene más o menos 15 días con COVID, de los cuales lleva 4 ahí. Quiere decir que llegó ya muy grave y perdió su criatura. Está la chica del Ceibo, pero asimismo nos encontramos otros casos. Entonces, sí queremos decirle a las, primero a las familias y a las pacientes embarazadas, que no se pueden descuidar, tienen que andar a tiempo, no se confundan con los síntomas. Si hay un síntoma de gripe, piensen que es COVID, verifiquen una prueba. A los centros médicos diagnósticos de atención primaria de este país, a los hospitales de primer nivel, ustedes no tienen condiciones para tener pacientes, no se hagan los locos pensando que se está bregando con gripe normal. Estamos en tiempo de COVID y en una embarazada es su obligación determinarlo. A los centros de segundo nivel y a los centros que están de intermediarios, por ejemplo, los regionales, si usted no tiene condiciones para tener esa mujer ahí, mándela de inmediato, no se quede ahí a anidar qué enfermedad. Eso fue lo que pasó con ese caso, yo se lo voy a contar luego. También hoy quisiera hablar un poquito, hoy es el Día Internacional de la Niña. Y bueno, tenemos algo que contarles a ustedes. Y por supuesto hay otros planes, propósitos y reformas en este país que merecen ser abordados. Así que hago la pausa brevemente y estoy regresando de una vez. Gracias por estar aquí.